Está ya con nosotros Mario José Campoamor Fernández Saviñón, mejor conocido como Gille Fernández, el decano de la política local, definitivamente. Un diputado de experiencia, un político de experiencia, muchos años al lado del doctor Joaquín Balaguer Ricardo, con una foja de conocimiento bastante buena, enorme. Y con él vamos a conversar. Buenos días, Gille. Buen día al panel. Buenos días. Buen día a toda la región que ve este programa, al igual que yo, día tras día. Estoy aquí a solicitud del licenciado Yerjan. Y estoy a la disposición de ustedes. ¿Cómo no? Adelante. ¿De qué usted quiere que hablemos? Déjeme hacer la primera pregunta de una vez. Usted es dirigente principal del Partido Reformista. Gracias por ese pite. En San Francisco. No, en el país entero es así. El Partido Reformista tiene un acuerdo con el PRM. Una alianza con el PRM, donde los candidatos, por ejemplo, aquí en San Francisco, el candidato del PRM, que es Alex Díaz, va a aparecer en la casilla. Cinco del Partido Reformista que ustedes dirigen. Sí. Pero usted lo ve en una fotografía con una gorra de Carilín y aquí anda con una gorra de Carilín. Por si acaso no lo había visto, te la traje. ¿Cuál es la realidad de esto? ¿Por qué eso? Bueno, mira, un pacto, una alianza, es algo de mutuo consentimiento, ¿verdad? Sí. Al igual que un matrimonio, y cuando no hay el cumplimiento, bueno, pues usted va donde un abogado, allá, por ejemplo, la oficina de don Amado, la oficina tuya, y hacen un divorcio, ¿verdad? Correcto. Te voy a comenzar por el fondo de la provincia. El domingo nosotros estuvimos en la caravana de Villarriba, después fuimos a Hosto, allá, donde la vicealcaldesa postulante de nuestro partido. Tuvimos con Fofo en Castillo una caravana multitudinaria. Es el PRM. El PRM. Okay. Igualmente tuvimos en Pimentel con Noé, otra caravana apoteósica. Bien. Ayer tuvimos con Pin en Jaya, estruendosa. Tuve el otro día con la candidata del PRM Reformismo en La Guarana, en un mano a mano, allá en el sector del Enea, Canal y otros sectores. Tenemos anuncios en Aguayo, donde apoyamos a la profesora Imelda, que es la señora que me inspiró para la elevación del distrito municipal Antonio Guzmán Fernández, que era un paraje. El Aguayo. Sí, pero ella se opuso cuando estábamos elevando a Cenoví. Ella dijo, no. Ella puso claro el asunto y yo me quedé con eso. Y ahí entonces, después, años después, pues, hice el proyecto de ley honrando la memoria de don Antonio Guzmán Fernández, que fue la persona que distribuyó esos terrenos ahí, que eran de la familia Aguayo. Oriol tiene todo el apoyo nuestro. Están trabajando. Mercedes estuvo por allá y visitaron los campos y bajando líneas a todos los dirigentes nuestros. ¿Qué otro distrito me queda? La Guara. No, y la Guara. Oye, que ya estuvimos allá. Sí. Está muy reñida la Guara. Sí. Con Papi Recio allá. Bueno, te hablé de Cenoví. También tenemos una guagua anunciadora apoyando a Aria y a una regidora. Anicauri, que es nuestra. Sí, pero entonces aquí en San Francisco, bueno, ¿qué pasa? Ok. ¿Cuál es la alianza? A nosotros allá en la asamblea del partido, donde aprueban esa alianza, nos ponen en una pantalla en el país entero. Bueno, en La Vega va a haber un senador, va a haber un diputado, en Jarabacoa va a haber tal cosa, en La Romana va a haber un senador. Bueno, llegan a Duarte. Vamos a tener un diputado, vamos a tener en San Francisco de Macorís dos regidoras, una vicealcaldía, a petición de ellos. ¿De? Vicealcaldía. ¿A petición de? Del PRM, que el reformista aportara la vicealcaldía, ¿verdad? Correcto. Ok.
Bueno, Andrés Bautista y el hijo de Carolina y otros que están en la comisión negociadora mandan a Joan a que se inscriba aquí en Macorís, en el PRM y la candidatura. Candidato a diputado. Candidato a diputado. Joan sacó 7.500 votos en las pasadas elecciones. O sea, no es un muerto. No es un muerto. Bien. Bueno, gestiones del exalcalde y la dirección política de aquí de Macorís van donde Paliza, van donde el ministro de Obras Públicas, y cuando viene sobre de allá para acá, Joan no aparece. Amén. Mira, mi hijo, tú estás muy joven. Tú no has ido a Nueva York, tú no eres deportado. ¿Tú me entiendes? Espera tu tiempo. Espera tu tiempo. ¿Pero qué, cómo así? ¿Por, y por qué la palabra deportado? Averigua si tienen visa. Hay muchos deportados. Si tienen visa. ¿Tú me entiendes? Bien. Eso pero es poca palabra. Sí, está, vamos a seguir. ¿Tú me entiendes? Entonces, bueno, mira, Dios tenemos mío. Un regidor macho. Aquí es René Bretón, muchacho bueno, le deben 2 años. Vamos a apoyar a René. René, lo convencen. ¿Está René ahí? No, dice el exalcalde. Me lo dijo a Joan. Oh, en mi boleta no quiero a nadie de los coloraditos. Okay. Ah, bueno, ya. Es a petición de él que nosotros estamos haciendo, estamos con Carilín. Solo en San Francisco. San Francisco, exclusivamente. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces, bueno, que no, que la mujer, Xiomara Almanza, una muchacha muy activa, esa puede competir. ¡Fup! La sacan del medio. Entonces, la vicealcaldía que ellos querían para que nosotros lleváramos. Dijo, no, ni yo, ni loca que yo te me meto en eso. Dijo la que ellos querían. Entonces, si a usted le piden, usted tiene que complacer, usted no puede ser tan... Una pregunta, dígame, don Guille. Joven. Joan está trabajando como funcionario público. Joan está en una contrapartida... en el Ministerio de Energía, Energía y Minas, pues, en asuntos legales y sobre todo dando seguimiento al detalle de la exploración petrolera, la parte legal, los acuerdos, okay, que Joan lleva eso, tiene esa sumisión, es algo contractual. Entonces, ¿cómo ha manejado? No es un asunto político. ¿Cómo ha manejado usted? Sino que ellos le pidieron a la Texaco, que es donde Joan labora, que le pasara. La pregunta es importante saber, ¿cómo ha manejado usted como figura importante del reformismo aquí en San Francisco de Macorís, que no esté apoyando una de las principales candidaturas y que los otros pueblos sí? O sea, ¿cómo? Estoy, trabajo aquí para el PRM y en San Francisco de Macorís para la Alianza. No, simplemente los que nos están escuchando, que son de vocación balaguerista, que son de vocación reformista, el voto de nosotros es para Carilín, que nacía ahí en el Partido Reformista y quiere saber de los reformistas y abraza a los pobres con cariño y está con la juventud. Pero en la realidad, el asunto se basa en el pedimento. No nos quieren. ¿Cómo usted va a querer un hombre que no lo quiere a usted? ¿Verdad? No han vuelto a conversar querer, después de eso. Para usted querer ese hombre, para usted querer ese hombre que a usted no le gusta, que a usted le hiede, coño, tiene que tener toda la papeleta del mundo. La tiene que tener en una jipeta Mercedes-Benz, tenerle de ahí para arriba, para usted soportar ese hombre. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a soportar eso? Una persona que no quiere saber de nosotros. No es un acto antipolítico de parte suya el renegar que aquí hay una boleta con 6 partidos dentro de los cuales estoy yo. Precisamente, voy a eso. Como candidato a la regiduría, ¿usted no cree en la boleta alterna que yo he creído y que mi partido me confió a usted correcto, y a su dirigencia? Correcto. No afectaría en nada. Mira. Esa boleta, tener esa discrepancia producto de no haberle puesto los candidatos que usted quería en la boleta. Y te voy a decir que una yo cosa. Quería, Gille. No. Óyeme una cosa, Gille. El partido mayoritario se traga a todos los aliados. A mí no me interesa estar en el PRM porque nadie va a votar por mí. ¿Y tú no eres PRMista? Y yo no soy PRMista. Es lo que quiero es que me explique. Es un asunto de decencia. Ok. Pero ya yo tengo un asunto de qué? Decencia.
De decencia. Esencia. Ah, esencia. Esencia política. Esencia. De ética, de ética, de calidad. Vamos. ¿Tú me entiendes? De nivel. Mira, esa boleta. Yo me siento honrado por estar en el Partido Reformista, pues yo, como dice Gille, ¿qué es lo que yo soy? Yo nací. Usted y Miguelín son los dos científicos municipalistas que tiene esta región. Gracias. Claro, muchas gracias. Usted tiene que estar vendiendo eso, porque el ayuntamiento municipal se dignaría de tener un cerebro con los muebles que usted tiene. Muchas gracias. Entonces, déjame explicarte qué es lo que pasa. Obligado por las circunstancias de que nos afuerían. Que no lo querían ahí. Hubo que se creó esa boleta de los aliados. De los aliados que él tuvo en el 16. ¿Tú ves? Se cayó a todos porque estábamos peleando. No, yo estaba peleando con él, pero ya con esa explicación. O sea, ahí nace esa boleta. Esa boleta le aportó en el 16 nada más y nada menos que 12.000 votos. 12.000 votos, cogió 8.000 reformistas y 4.000 de los aliaditos. Sí. ¿De qué? Sí, de 500, de 800, de 1.000. Sí, correcto. Entonces, ¿qué pasa, Francis? Ok, se juntaron, hay gente que necesita un espacio para competir. Sí. Ahí se crea esa boleta. Hay una confusión de dos de los que fueron afuereados, ¿qué creen? Que ellos atrás de Ale van a buscar votos cuando Ale anda buscando votos para los 4 o 5 de él. Sí. Perdón que mencioné el nombre. ¿Tú me comprendes? Sí, entonces, nosotros tenemos que darle el apoyo, tenemos que darle apoyo a esos valores que tenemos dentro de esa boleta, como René Bretón, como Xiomara, el doctor Aguaviva, Aleidita, Francis, la muchachita de Villa, y así te sigo mencionando, 13 valores. ¿Tú me entiendes? Sí. Es la boleta que nosotros apoyamos a nivel municipal. Correcto. Escúchame, voy a confirmar el dato que usted acaba de dar. Efectivamente, partiendo del Boletín Nacional de la Junta Central Electoral, el Partido Reformista en el año 2016 le aportó a la candidatura de Alex Díaz 7.683 votos para un 8.17%. ¿Y los aliados totales? Y los aliados, aquí el PHD le aportó un 2%. Cuéntalo, te va a dar 12.000. Y el Dominicano por el Cambio un 1.63% y el Frente Amplio un 0.98%. Ahí están. Eso da 12.000 votos, que él no es que no lo va a tener alguno de esos, tú ves. Correcto. Pero eso más el 24.5% de los PRMistas que fueron estafados por él en el año 16, ¿tú me entiendes? Como por ejemplo Gallego, José Sánchez, Secundino. No, pero ¿cómo así? Fueron no, pero estafados. Gallego ya está integrado. Pero Secundino, ¿cómo estafaron a Secundino? Oye, eso es. Gallego. Tú no viste que atrás tenía una carabina Cristóbal. Tú sabes. ¿Cómo así? Que lo pero en el caso de Secundino. De cañón. A ese alto. A Gallego. Gallego, que enseñe voto el día que vote. No. Que le enseñe la boleta. Bueno, Gallego. Una pregunta, don Guille. Bueno, Gallego. Ahora, yo lo quiero. Espérate. Conclúyeme. De esos 12.000 votos, más el 24% de esos PRMistas que dicen en las encuestas que no votan por el exalcalde porque fueron timados, porque lo dejó en el aire. ¿Tú me entiendes? Oye, gente que estaban con la suela de los zapatos pichá. Oye, no pudo darle un empleito de 12.000 pesos, de 15.000 pesos, puesto a Secundino a dirigir la parte de prensa o qué sé yo qué cosa. Oye, eso pero no tiene que el ayuntamiento madre. No da para tanta eso gente. No, además, él tú decía... Tú no puedes meter a Macoría entero en un ayuntamiento. Usted me... No, amor, pero él decía, cuando usted llega, cuando Jesucristo llegó al cielo, lo primero que hizo Jesucristo fue nombrar santos los 12 apóstoles. ¿Tú me entiendes? Tú no puedes llegar a un sitio y dejar lo que te llevaron. Eso es genial. Eso es genial. Yo no había oído nunca. Esto es pero ¿es verdad o no? No, pero tú tienes razón. Hasta San Judas. No, porque el tema es yo entiendo allí su postura, lo que hemos hecho política, es el tema está en el ofrecimiento. Es que tú en campaña no puedes ofrecer, luego no estoy diciendo que fuera así, pero si tú ofreces en campaña, luego tienes que cumplir porque si no vas a tener la reacción. Moderadamente, porque 4 años pasan rápido. Claro.
Y si no, no cuente con esa gente en campaña. Óyeme, hasta con el senador lo dejó en el aire. La gentecita que andaba con él, ¿tú me entiendes? Pum. Yo no tengo compromiso con nadie. Acabó. No tengo partido. A mí ya es el pueblo. Gille, la sanción que le podría venir a usted por ir en una posición contraria a la del partido. ¿Pueden expulsar? No, contraria no. Que me llame el partido a ver si se atreve, porque ellos firmaron ese acuerdo así con esos regidores y esa candidatura. Que me llamen. ¿Hay un acuerdo firmado? ¡Ay, coño! No está permitido. El coño es una expresión. No, pero está bien. Para aquellos que se sorprenden cuando uno lo dice. Está permitido. Que me llamen. Y fue espontáneo. Que me llamen. ¿Tú me entiendes? Para reclamarle, porque ellos pusieron a Joan de Mojiganga. Valle, el PR, Valle, inscríbase en el PRM. O sea, lo cubiaron. En otra palabra. No. Sí, porque no, esa mucho la palabra. Sí. Joan tiene sus propias luces. Está bien. Y Joan está trabajando con Abinader desde el 16, que yo estaba con Danilo. Porque el partido en el 12 me había metido con Danilo, que fue a mi casa. Correcto. No, la línea partidaria es gente. Entonces, en el 16 querían que volteara. Digo, no, espérate, yo no soy mojigán. A mí no me gustan los cambios. Yo tengo una vieja ahí que tiene ya 40 y pico de años conmigo y no me gustan los cambios. Anda muchísimas chapeadoras por ahí, bonitas, pero no. Pues, doña, con todo el respeto, que no me ha querido cambiar. ¿Tú me entiendes? Entonces. No, lo que pasa es que ella la que domina. La situación. Ella se hace ver como que es matatán, pero ella es la que decide. La situación es que tú lo vas a ver. Un saludo a Mercedes. ¿Cuánto vale el reformista para el domingo? No, nosotros no tenemos cómo cuantificar eso. No hay manera. Usted y yo sabemos que sí. No hay manera. Porque nosotros no queremos. Estamos dando instrucciones que no rayen a Ale Díaz. Entonces, ¿dónde votarían los reformistas? ¿Dónde te están mandando votar? Donde ellos les guste. En la fuerza. No, pero eso va. Eso no es. No, yo quiero entrar para ahí. Carilín, que voten donde quiera. Sí. No, porque yo te he preguntado, por ejemplo, si en el caso de la boleta, la A, que es la de alcaldes. Que voten los reformistas, los balaguerinos. Usted no puede decir que usted está mandando a los reformistas que voten donde yo entienda cuando usted anda en la caravana con Carilín. O sea, eso no. Yo no andaba, yo vi la caravana. Yo no andaba rodando. ¿En la fuerza o en el PLD? Yo no andaba rodando. De la alianza, ok. Mira, corazón. El lunes tú vas a contar de 28 a 30 mil votos para Ale y 40 a 42 mil votos para Carilín. ¿De dónde yo tengo esos números? O sea, mi intuición política. Uh-huh. Aquí van a votar más o menos 70 mil personas. ¿Verdad? Si Ale está en 40% de la votación, tú multiplicas 70 mil por .4, sí. Te va a dar más o menos eso, 28. Con la compra de... Porque hay billetes. Tú ves, cualquiera que muchacho de esos de barrio que le enseñen un azul de 2000, se puede paniquear. Uno lo cogerán y lo traen por Carilín y otros le pueden hacer favor. Tú ves. Pero su voto duro, ¿verdad? Anda ahí. El PRM tiene un 50 aquí en Macorís. Y Abinader tiene un 51. Es decir, que no van a acatar la decisión. Oye, del PRM. Te estoy diciendo varias veces que hay un 24, un 25% que no vota por Ale porque lo timaron, lo estafaron. Bueno, está bien. ¿Tú me entiendes? Entonces, si tú calculas más o menos 57-58 por 70, punto 70, o sea, 70 mil por punto 6, sí. ¿Cuánto te da? Sí, mira, lo que pasa allí es que... Hay una diferencia de 8, 9, 10, yo vengo haciendo un pronóstico con relación al histórico de votación municipal de San Francisco. ¿Cuánto votaron? En los últimos 20 años, el promedio que me da es de un 55%. Hay una cantidad de 186 mil electores, ¿verdad? Estamos hablando de que si nosotros calculamos esos 186 mil electores por un 55%, eso me va a dar 102 mil
votos, que es más o menos la cantidad que yo creo que va a votar aquí en San Francisco. ¿Cuánto votaron en la pasada? No, es que la pasada fue muy baja porque fue un 36%, 50 mil personas. Es que para municipales no son presidenciales. No, sí, pero también estaba la pandemia. ¿Qué pasa? No, estaba la pandemia. Mira qué pasa. Estaba comenzando la pandemia. Todavía la pandemia no estaba, eso estaba en duda. Sí, sí, pero todo el mundo estaba en la calle. Sí, para marzo. Por el tema del apagón electrónico. Pero aún así, ¿cuánto votaron? Coge el número, por sí, favor. Mire, los que votaron. ¿Cuánto votaron? No podemos tomarlo como referencia porque, como estaba la pandemia, bajó un 36% la participación. Fue especial. Aquí en San Francisco de Macorís. Pero el histórico me da un promedio de 55%. Con los 186 mil electores que hay en San Francisco, estaríamos hablando de 102 mil votantes, o sea, votos que se pudieran dar, partiendo de ese promedio. ¿Cuánto de esos votos usted cree que puede conseguir, Carilín? ¿Y cuánto hay? Oye, aterriza. Dime cuánto votaron. 102 mil. ¿Cuánta gente votó en el año 20? Mire, en el ¿cuánto votaron? Ahora mismo, yo lo tengo aquí. En el año 2020 votaron acá 50 mil personas. Ya, y yo te estoy poniendo 20 mil más. Pero en el 16 votaron 96 mil. Estoy poniendo 20 mil más. Sí, pero mire. Oye, llévate de la partera. Llévate de la partera. Vamos a ver. Ya sabes, si el muchacho viene de revés. Yo pronostico que la cantidad de votantes va a ser por encima de los 100 mil. Entre 96 mil y 100 mil. ¿Cuánto votaron? No, lo que pasa es que en el 16 votaron 96 mil. Ah, ok. Oye, ¿tú sabes cuántos sin pandemia estamos recuperando? Unos 5 mil votos. Claro, estaremos hablando, pero está bien, yo le compro la suya hasta el lunes. 75, multiplícalo por punto 40 y multiplícalo por punto, porque por ejemplo, ayer si usted dice 75 mil. En el informe que nos pasaron anoche. Por 40%, estaremos hablando de 30 mil votos. Que una pregunta. Ahora, yo lo que quiero es una cosa. Por ahí, 28, 30, 32. Hablemos de la candidatura de la boleta reformista en la que yo soy parte. ¿Usted es uno de los favoritos ahí? En la parte, ¿cómo se aporta de parte suya con este voto reformista? Porque a mí lo que me preocupa, Gigi, que es la pregunta que te quiero hacer. ¿A ti no te interesa con este tema del método de Hohn que el partido tenga los votos necesarios para que se aporten a los regidores que necesiten completar para cruzar? Porque no va a aparecer el voto reformista en la candidatura de la alianza, porque usted no está mandando boleta, a votar. Pero son boletas diferentes. Sí, en la casilla 5, la boleta de los regidores está. La casilla 5, colorada. Que es independiente. No, me refiero, vuelvo y repito. Ahí están los mejores candidatos. Que si no te interesa también que el Partido Reformista asuma voto en la parte en la boleta A. Bien. Pero no me digas que la. Un mensaje final. Órale, nombre. Una preguntita que le hacen, Amado. Un mensaje final. Señores, a la población franco-macorizana, mire, de esta tribuna. Aquí hace años que se dejó los pleitos por voto. Sí, es verdad. Hace años. Sí, sí. Eso, la vacuna de eso fue la Gigi Khan, que hizo amigo a todos los políticos. ¿Me entiendes? Bachata, merengue y romo. Y todo el mundo feliz. Sí, todo el mundo contento. No se puede beber 10 los votos. No. Entonces, como hermanito todo, porque no va a pasar nada. Que gane uno, gane el otro. La variación no es que van a poner la comida más barata o la luz más barata. A mí me interesa que seamos los regidores que tenemos. Sí. La condición para que eso se recomponga. Pero porque se puede votar. Vamos a escuchar el mensaje de Gigi. No, yo espero el mensaje de Gigi para que voten por mí. Vamos a escuchar el mensaje de Gigi. Yo te dije que usted es uno de los dos grandes municipalistas con que cuenta la población. Sí. Usted engalanaría de sobremanera la sala capitular, porque habría el alcalde que fuere, algunos que son sordos, tú ves que no llegan a nadie, pero escucharían una voz autorizada con conocimiento extremo en el área municipal, ¿verdad? Lo que queremos es, no puedo decir que voten directamente por ti, porque tengo que entonces de enemigo a René, a Leirita, a Xiomara, a Guaviva. Que Xiomara anda con Alex, me dicen, o sea, que no es que están enemigos todos. Problema de ella, problema, yo se lo he explicado, que él no le va a dar un voto, ¿me entiendes? Bueno. Si usted quiere beber de esa agua, problema suyo. aunque le dé prodón para allá. Bueno. Señores, gracias por
aguantarme este rato. No, pero explicaste las razones. Ojalá y lo tuviéramos mucho claro. Señores, explicaste las razones políticas que te gracias han dado a Gille Fernández por haber estado con nosotros en esta entrevista caliente, picante y con mucha información interesante.